Esta, que al estar aquí, prácticamente a la orilla, están emitiendo feromona hacia afuera para poder guiar a sus compañeras. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Humberto y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal de apicultura. El día de hoy amigos quiero compartir con ustedes uno de estos temas que es muy importante al menos para mí. Y sé que este tema te va a gustar ya que vas a aprender uno de los procesos fundamentales que al menos yo personalmente realizo para la preparación de mi colmena en la cosecha. Y vamos a hablar sobre la importancia de las piqueras. Tal vez no sea una de las actividades muy nombradas en la apicultura, pero al menos para mí es muy importante realizar esta actividad para poder tener buenos resultados si queremos que nuestras abejas cosechen o acopien suficiente miel. Así que acompáñame a ver este video. Amigos, si te gustaría apoyar este canal y este contenido, en la descripción de este video te dejo los enlaces para la donación. Bien amigos, como les comentaba, en este día quiero mostrarles o quiero compartir con ustedes otra de las actividades que yo realizo para la cuestión de preparación de mis colmenas para la cosecha. Amigos, quiero que vean esta piquera, quiero que observen y les iré explicando. En temporada de invierno, como dicen ustedes, o cuando hay frío o cuando prácticamente no hay nada en el campo, lo que yo hago es cierro esta parte hasta por acá más o menos, dejando un espacio de al menos 8 o 10 centímetros de piquera para que las abejas puedan entrar y salir, y así protejo esta parte para que no entre humedad o aire más de lo que necesite la colmena en tiempos de invierno o cuando está la lluvia o cuando no hay alimento. Ahora amigos, que ya estamos en primavera, estamos prácticamente unos días de entrar a la primavera, y obviamente en esta región donde yo me encuentro el calor se siente un poco más. En esta colmena prácticamente ya hace falta poco para que se llene, falta como 3 o 4 panales. Entonces lo que comienzo a hacer amigos es retirar el espacio o abrir un poco más la piquera. ¿Por qué? Para que las abejas puedan salir a pecorear con mucha mayor facilidad. ¿Por qué? Porque amigos, recuerden, mientras más espacio hay, mucha mayor cantidad de abejas podrá salir fácilmente a cumplir su trabajo de pecoreo. Amigos, no sé si ustedes ahorita han observado que hay abejas que están entrando y otras que están saliendo. Las que están llegando prácticamente pues vienen cargadas, ¿no? Vienen cargadas de polen, vienen cargadas de néctar, y si el espacio es reducido pues ellas aterrizan de una forma brusca sobre ya sea la pared aquí en esta pista, como le llaman, o piquera como lo conocen ustedes. Estas abejas, al estar reducido, les cuesta un poco de trabajo entrar. De igual manera a las abejas que están por salir. ¿Por qué? Porque si vienen de por acá, tienen que dar toda la vuelta para salir al campo o a recoger néctar, polen o agua o cualquier recurso que ellas necesiten, ¿no? Entonces, por esta razón, es importante tener una piquera bastante abierta. Imagínate en unas vacaciones, si te vas a una playa y un ejemplo, que cada abeja es un coche,
y si el espacio, la carretera es reducida, el flujo o el tránsito será mucho menor. A comparación de que si vas a una playa con donde hay una pista de 20-30 carriles, entonces podrás circular mucho más rápido. Y no solo es la circulación o el paso de las abejas, ya sea entrada o salida de las abejas, sino también la entrada de aire. ¿Por qué? Porque en esta región ahora, como les comento, comienza a hacer un poco de calor y obviamente adentro la temperatura a veces puede subir y las abejas, si es muy reducido la piquera y no hay mucho espacio donde el aire pueda fluir, muchas veces las abejas se salen acá formando una barba, como normalmente dicen, o se quedan amontonadas aquí. Entonces, por ello también es importante abrir la piquera para que las abejas puedan entrar y salir, o esto les facilite a las abejas cumplir de forma más apropiada las actividades básicas que ellas realizan en este proceso de pecoreo y de recolección o fabricación de miel. También esta parte que ustedes ven aquí, este espacio que hay de la caja a esto, que muchos lo llaman pista de aterrizaje o repisa, o bueno, no sé qué nombre le conocen ustedes, pero al menos nosotros aquí lo conocemos como piquera nada más. Es muy importante, amigos, porque imagínense que esto esté a ras de esto. Las abejas vienen bastante cargadas con néctar o polen, y al aterrizar, y como lo hacen de forma brusca, se golpean, y obviamente eso tal vez nosotros no nos damos cuenta o no sentimos porque no somos ellas, pues obviamente ellas sí que resienten el golpe. Entonces esto es muy importante, que si no tienes, ponlo, porque ayudará muchísimo a tus abejas. Bien, amigos, espero que me haya explicado bien en esta labor o esta actividad que yo realizo para la preparación de mi colmena para la cosecha. Aquí acaba de llegar una abeja y otras abejas que están aquí cumpliendo con una función especial. Esta, que al estar aquí prácticamente a la orilla, están emitiendo feromona hacia afuera para poder guiar a sus compañeras para que no se pierdan y que puedan reconocer su hogar. Esto quiere decir que esta está aventando aires afuera con el fin de que el olor de la colmena salga, y las abejas que vienen de campo, que muchas veces vienen tan rápido y como aquí hay muchas cajas, encuentren con mayor facilidad la caja donde deben de llegar. Amigos, a manera de ejemplo, vean, amigos, esta caja que hace un momento le coloqué el alza. Cuando coloqué el alza, muchas abejas estaban aquí en esta parte. Ahora vean que sí que necesitaban espacio y por eso muchas ya se guardaron. Y de igual manera, amigos, esta colmena, al estar completamente llena ya de muchas abejas, lo que hago es retirar completamente, o mejor dicho, abrir completamente la piquera, con el fin de que haya mucho mayor espacio para que las abejas puedan salir sin ningún obstáculo que impida su llegada o la salida de las abejas. Vean cómo las abejas salen disparadas prácticamente de la piquera, se levantan y salen. Por aquí hay otras abejas que están llegando. Como pueden observar ahora, amigos, al haber yo quitado la piquera o la esponja, al abrir la piquera, mejor dicho, están ocupando las abejas todo este espacio. Anteriormente estaban aquí nada más. Ahora ya están comenzando a salir por acá.
y obviamente esto les va a permitir a las abejas entrar y salir de forma más rápida. Y obviamente, amigos, esta acción que acabamos de hacer va a repercutir muchísimo en el pecoreo. Por lo tanto, muchas más abejas podrán salir a recolectar el néctar para poder llenar nuestra alza de forma más rápida. Y bien, amigos, como pudieron ver, este tema de la piquera, al menos para mí, es bastante importante, porque considero que es parte fundamental en las abejas domésticas, en las colmenas que nosotros tenemos, ya que ahí nosotros podemos intervenir para poder realizar este tipo de actividad, tratando, o mejor dicho, ayudando a las abejas para que ellas o a ellas se les facilite el trabajo de la recolección del néctar, o bien el trabajo de entrada y salida. Abrimos el espacio para que haya mayor afluencia de abejas y que ellas no se estén tropezando con una y otra al momento de estar saliendo y de estar regresando a la piquera.